¿Ahora hacen que nos miréis mientras nos castigan? Otra forma de avergonzarnos. No he venido a mirar. Te he visto por casualidad. Lo que ves es un hombre que pagó por su libertad a su amo, pero sigue esclavo. ¿Eso es posible? Mi amo puso un precio por mi libertad y ahorré hasta que pude pagarla. Ahora que le he dado los dracmas, hace como si nunca hubiera pactado eso. No es justo. Deja que hable con él. ¿De verdad harías eso? Me llamo Fedón. No sé quién eres, pero seguro que te envían los dioses. Deben de haber escuchado mis plegarias. Si estás esperando ayuda de los dioses, ¿puedo irme? No, por favor. Algo o alguien te ha traído hasta mí, aquí. Sí, mis piernas. Dioses o no, estoy agradecido. Mi amo estará cerca de la mina de plata. Es probable que esté supervisando a otros esclavos. ¿Siempre has sido un esclavo? Desde joven. Nací en el lugar incorrecto y en la familia equivocada. Me han vendido más de una vez. ¿Y justo ahora has conseguido ahorrar bastante? Más bien, he encontrado a un amo dispuesto a hacer un trato. Debería haber sabido que mentía. Era mi única esperanza y se ha esfumado. ¿Te suelen azotar mucho? Más de lo que crees. ¿Qué has hecho? No siempre lo sé. No trabajarlo bastante rápido, mirar mal a alguien, pedir agua... A veces lo hacen por pura diversión. No sé si podré resistir mucho más. Hablaré con tu amo y me aseguraré de que escuche. Él no es de los que escuchan. A mí me escuchará. Pareces fuerte. Siempre me viene bien más gente para meter en vereda a los esclavos, si buscas trabajo. Ya tengo un trabajo. Vengo por uno de tus esclavos, Fedón. Ni sé cómo se llaman. Me haces perder el tiempo. Dame un momento y te explico. Eso es casi como si me lo suplicaras. Vale, habla. Hay un hombre que te compró su libertad. Le gustaría que fueras fiel a esa promesa. No me suena de nada, pero me siento generoso. Haz algo por mí y le daré a Fedón su libertad. ¿Qué ocurre? Hay una mujer a la que quiero que mates. Eso dejará a su familia a su suerte, pero el culto de Cosmos necesita que se haga. ¿Eres un miembro del culto? Si es cierto, entonces sabrás quién soy. Eres más listo de lo que dicen, portador del águila. Dame un motivo para no matarte ahora mismo. Podrías. Pero claro, si me matas, el esclavo seguirá esclavo. Y yo soy el único que sabe dónde están sus papeles. ¿Por qué debe morir esa mujer? Oh, lo siento. No pensaba que debieras saberlo. Espera. No, no debes. Fedón dice que ya has roto tu promesa una vez. Será mejor que esta no sea una de esas veces. Mira bien. Tengo muchos esclavos. A cambio de la muerte de la mujer, puedo liberar a uno. La mayoría prefiere mantener lo del culto en secreto. No puedes hacer nada al respecto si quieres ayudar a... como se llame. Además, hace más divertida la situación, ¿no crees? Me pondré en marcha. Mata a la mujer o no, tú eliges. Pero si quieres que libere a tu amigo esclavo, es la única manera. La libertad de uno es la muerte de otro. ¡Alexios! ¡Qué suerte encontrarte aquí! A mí no me parece tanta suerte. ¡Ah! ¿Así que quieres que hoy hablemos del hado? No, la verdad.
Bien, porque he pensado en otra cosa. El Ática es grande, pero el hado nos mantiene unidos. Ah, intentas que volvamos al tema del hado. Pero no dejaré que eludas el responder a mis preguntas. ¿Cuánto tiempo nos has oído? Oh, todo el rato. Tienes que tomar una decisión difícil, está claro. ¿Cuánto vale la libertad de una persona? ¿Crees que una vida vale más que otra? No hay diferencias entre una persona y otra. Todos tomamos el primer hálito de la misma manera. ¿Pero son todos los hálitos iguales que el mío? ¿No dirías que el hálito de Pericles se aprovecha mejor que el de uno que está en prisión? No importa qué dos personas compares, la respuesta es la misma. Ergo, ¿un ladrón es igual que un sacerdote? ¿Un político que un niño? Interesante. Ya he hablado bastante. Ah, tienes razón. Sé que estás ocupado y tu mente está agotada. Sí, eso me parece. Ve pues, ha sido un honor tener estas conversaciones contigo. Lo mismo digo. ¿Qué ocurre? No voy a matar a alguien para que liberes a Fedón cuando ya deberías haberlo hecho. Bien. Buscaré a alguien más para que la mate. Y Fedón seguirá siendo mi esclavo. Y tendrá una buena recompensa por hacerme perder tanto tiempo.